¿Podría trabajar contigo? Podrías abrir tu taller y tu propio negocio. Y yo te ayudo. Ya les estoy diciendo a los vecinos que eres un maestro carpintero. Así podrían darte trabajo si abres tu taller. Esa es una buena idea. Si abres un negocio, con gusto te puedo ayudar. Tú me enseñarías si podríamos trabajar juntos. Rami, me iré. No me quedaré aquí. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedo quedarme con ustedes. Haz tus planes sin mí, por favor. ¡Papá! ¡La cena está lista! ¡Papá! Sí, sí, ya vamos. Vamos, la cena está lista. Es mejor si no voy. Vamos, ven a cenar. Disfruta tu cena, gracias. Bueno, Kevin. Como quieras. Como quieras. Ya llegué, Fatmagul. ¿De qué hablan tanto? De nada, ¿por qué? No seas amable con él. Bueno, pero no te enojes. No puedo soportar estar tan cerca de él. No lo soporto. Aguanta un poco más. Dice que se irá de aquí. Ya verás, Fatmagul. Espero que se vaya al infierno. ¿No te lavaste las manos, papá? Sí, es verdad. Voy a hacerlo. Voy de inmediato. Thank you.
Qué bien quedó, ¿no? Ahora parece un hogar. Se ve muy bien ahora. Tus cosas quedaron muy bien. Este color no me gusta mucho, pero en fin. Evenine, ¿me adivinas el futuro? No sé hacerlo. ¡Mukades! Algo le pasó a mi mano. Revísamela. Ay, no sé. ¿Te duele mucho? No, pero supongo que se puede poner peor. Déjame ver. Yo no sé qué puede ser eso. No es nada importante. Solo es una irritación. No era nada, Mukades. Eres un tonto. Escúchame. Voy a moler una hierba y una fruta y después las mezclaré con miel y otras cosas. Esa mezcla te la aplicarás en la irritación de esta forma, varias veces al día. ¿Tenemos comino en casa? Fatmagul, ¿sabes si tenemos comino en casa? No. Entonces iré a comprar al mercado. Deja el mío ahí. ¿Necesitamos algo más del mercado? No. Toma, muchas gracias. Bueno, entonces me voy. ¿Llevas suficiente dinero, Rami? ¡Sí, tengo! ¿Dónde está Murad? Afuera. Ve a traerlo, se enfermará. No se preocupe, no le pasará nada. Tiene demasiada ropa puesta. ¿Sabe qué? Cuando Emre y Kerima hablan, él siempre se para en medio de los dos y se pone a escuchar lo que dicen. Como todo un hombre. Bueno, ya se me hizo tarde, me tengo que ir. No te vayas, demos un paseo en el bote. Él está aquí y te puede llevar a pasear. ¿En serio, Kerim? No creo que sea buena idea usarlo si es que no está el dueño. No digas eso, Kerim. Úsalo cuando quieras. Este bote también es tuyo. También puedes llevar a tu esposa. Lo usaremos cuando vengas a visitarnos. Bueno, como quieras. Nos vemos. Adiós. Juguemos fútbol entonces. ¿Quieres jugar fútbol? Está bien, ven acá. Vamos. Sube, sube. Eso es. Busca la pelota. ¿Por qué no me escuchas? Oye, no llores, Murad. Tienes que ser valiente. Ya pasó. Está bien. Llegó la ambulancia. Vamos a limpiar la herida con mucho cuidado. Voy a dejar esto aquí. Déjame verla. ¡Ay, me va a doler! No, no duele nada. ¿Ya terminé? ¿Ves? Se acabó. No pasó nada.